Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Para continuar con este informe, comentar que la aplicación del plan de N3E, del plan Marina y el plan de la Guardia Nacional se está ejecutando aquí en Oaxaca con 3.064 elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y de la propia Guardia, dando prioridad a las poblaciones donde impactó el huracán en la parte costera de aquí de Oaxaca. También se encuentran colaborando en estos planes 1.720 elementos entre Protección Civil Federal, Estatal y Municipal, CONAGUA, Comisión Federal de Electricidad, AMEXID. También tenemos 190 vehículos dentro de estos planes, 8 helicópteros para hacer la distribución de lo que son las despensas en la parte de la sierra, que el día de hoy estaremos viendo la posibilidad de ya emplearlos. No pudimos el día de ayer por las cuestiones lo que se estaba presentando de lluvias y se cerró la parte de la sierra y no fue restrictivo para nuestros helicópteros. También 9 aviones que están participando, trasladando de la Ciudad de México todos los insumos que se requieren para auxiliar a la población. El día de hoy se incorporan a todo el esfuerzo de estos 3 planes, una cocina comunitaria con tortilladora y planta potabilizadora. También estarán arribando 5 tortilladoras que fueron proporcionadas por la iniciativa privada, 2 plantas potabilizadoras más de CONAGUA, 430 elementos militares, 10 binomios canófilos de lo que es la Fuerza de Tarea de Emergencia Valle de México, 10 equipos médicos con enfermeras, especialistas de la salud, todos para atender las necesidades de la población. En cuanto a despensas, como ya lo citó el señor gobernador, fueron ya distribuidas todo lo que se trajo de la Ciudad de México a Santa María de Huatulco, se hizo la distribución atendiendo principalmente a las comunidades de Puerto Ángel, Zipolite, Mazunté, La Herradura, El Limón, Pluma Hidalgo, San Pedro Pochutla, Derramadero, Bajos de Coyul, Copalita, Xanica y Santa María Huatul. Tendremos el día de hoy, después de una coordinación con la Cruz Roja Mexicana, el arribo de despensas a Miahuatlán, a partir de ahí estaremos llevándolas hacia la parte de la región de Ozolotepec, atendiendo a la población afectada. También el día de hoy esperemos que podamos hacer reconocimientos y entrar a la parte de los Sichas también, que es la parte serrana, lo que es la Sierra Sur de Oaxaca, atenderla. Esperemos que las condiciones meteorológicas nos lo permitan y estemos ya totalmente llevando todo el apoyo a la población.